Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo tutorial en el que voy a aprovechar que se ha presentado un pequeño problema con ese autómata que estáis viendo ahí, y es que por error se ha metido una contraseña y resulta que no sabemos qué contraseña es. Por lo tanto, vamos a intentar o voy a intentar echando mano de una tarjeta de memoria de Siemens, una MC, una SMC de Siemens. Pues borrar esa contraseña y restablecer un poco los valores que ahora por software no me permite acceder a ellos, ¿vale? Os voy a enseñar primero lo que hace, lo que me salta en la pantalla cuando intento conectar con este autómata, ¿vale? Os lo voy a demostrar en un segundito. Entonces vamos a ir conectando el autómata. De momento vamos a ir conectándolo para que veáis un poco los síntomas que provoca el no saber una contraseña de estos PLCs, de estos S7200 de Siemens, ¿vale? Voy a colocarle el cable de red. Para eso tenemos habilitado esta toma de aquí, que bueno, ahora tal como lo tengo colocado para que lo veáis bien, es peor accesible, me cuesta más acceder a esta toma Ethernet. Voy a ver si puedo. Ahí, conecto. Y por otra parte, el otro lo voy a conectar a mi ordenador, ¿vale? Y a mi ordenador, ahí está, a mi ordenador. Y entonces, ahora voy a enseñaros en pantalla lo que ocurre, ¿vale? Cuando conecto. Voy a poner la alimentación del PLC. Espero que me llegue el cable de alimentación. Si no, voy a tener que ir a recoger una regleta, un alargador, para traerle la fuente de alimentación, ¿vale? Para alimentar este PLC. Bueno, vamos a ver si llega. Voy a llevar la alimentación por aquí arriba. Y yo creo que sí, ¿eh? Y enchufamos el PLC. Ahí lo tenemos enchufado, ¿vale? Pues ahora pasamos a la visualización de la pantalla, ¿de acuerdo? Antes de hacer nada, vamos a intentar cargarle un programa y a ver lo que me dice este PLC. ¿De acuerdo? Tengo que ajustar, acordaros, la IP de mi ordenador para que esté en el rango 1.60. Voy a deshabilitar, de hecho, la conexión Wi-Fi para no tener problemas, para que no haya ningún tipo de duda cuando os muestre las IPs, que solo me muestre la del cable. ¿De acuerdo? Y le voy a establecer una IP a mi ordenador que esté en el rango de la del PLC. Venga, pues vamos. Bueno, pues entonces vamos a ahora a mirar en la pantalla. Abría el TIA Portal. Voy a abrir una secuencia, por ejemplo, esta de cilindros de otro vídeo. Abro esta secuencia. Más que nada porque tengo ya configurada en este proyecto la CPU que podéis ver en pantalla, que es la 1214 ACDCRL. La versión del firmware ya la tengo, o del modelo de la CPU, de entre los tres que hay, ya lo tengo configurado todo. Entonces me sirve para que veáis un poco lo que es el diagnóstico, ¿vale? ¿Veis? Ya tengo configurada la CPU. Si voy al hardware, pues veis que cuando me voy a la versión de la CPU, voy a ir aquí a la información del catálogo. Veis que es la versión, el modelo, la 40, VG40, y la versión del firmware, la 4.1, ¿vale? Y ya tengo configurado también la Signal Board. Bueno, entonces, dijimos que la IP de nuestro PLC es la que veis en pantalla, la 1.60, ¿vale? Como no sé si coincide lo que pone la etiqueta con lo del PLC, lo primero voy a poner el ordenador en el mismo rango, por si acaso, y luego voy a desactivar la Wi-Fi, lo primero. Voy a desactivar esta. Bueno, y luego en la Ethernet, en propiedades, voy al protocolo y voy a hacerlo manual. Le voy a dar una dirección, la 168.0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 .
192, 168, 1 y por ejemplo la 5, es decir, una dirección IP que esté en el mismo rango, ¿vale? Ninguna puerta de enlace y ningún servidor DNS, no me hacen falta. Bien, voy a asegurarme también, ya que estoy en el panel de control, voy a acceder desde aquí. Voy a asegurarme de que mi interface PGPC esté ajustado a la tarjeta de red, que tengo el PLC SIM. ¿Vale? Siempre acordaros de estos pasos, es importante. Virtual Ethernet Adapter, no. A ver si la encuentro. Aquí la Realtek Family Controller. Y voy a poner el TCP/IP auto, aceptar y sí, y aceptar. Bien, luego ya tengo mi tarjeta de red configurada como dispositivo para poder comunicar con este PLC. Entonces lo que le voy a hacer es intentar volcarle. Para asegurarse primero de que nuestro PLC es la 1.60, pues busco todos los dispositivos accesibles, ¿vale? Le doy a ese icono de buscar dispositivos accesibles y sí, me lo ha encontrado, el 1.60, me ha encontrado que es accesible. Con lo cual, ya puedo directamente, le voy a volcar este programa y a ver qué me dice. Voy por mi tarjeta de red, Realtek, a través de... Bueno, voy directo al slot, inicio búsqueda, porque tengo el cable directamente conectado, no paso a través de ninguna subred. Entonces le digo que vamos directos, ahí me lo encuentra y le voy a cargar. Le voy a decir que borre todos. Continuar con la carga. Y hay un pequeño problema y es este. Introduzca una contraseña para tener pleno acceso al módulo. Y entonces no se me activa el botón de cargar, con lo cual yo no le puedo cargar ningún programa que esté en el ordenador. ¿Vale? Entonces ahora volvemos otra vez a la realidad y vamos a intentar borrar esa contraseña. ¿Vale? Bueno, antes de ir a la realidad, voy a hacer una cosa que es, tengo la tarjeta de Siemens, la voy a meter en el lector de tarjetas de mi ordenador. La voy a meter en el lector de tarjetas, esta SMC, que voy a bloquear por si acaso. Meto esta tarjeta y vamos a ver si me lee el dispositivo. Y tengo aquí, pues... una serie de archivos, ¿vale? Lo que voy a hacer es, como no quiero, es un archivo de sistema, archivo S7, voy a copiar estos tres archivos, voy a cortarlos, voy a copiar todos los archivos de la tarjeta por si acaso, copio todos estos a mi disco duro, le hago un backup a esta tarjeta. Voy a poner aquí tarjeta Siemens. Tarjeta Siemens. Y los copio ahí. ¿Vale? Bueno, ahí me los ha copiado. Y lo que voy a hacer es ahora borrarlos. Bueno, entonces he borrado los archivos que me dice que no son del sistema, ¿vale? Estoy haciendo pruebas, entonces simplemente... Voy a meterle un programa a la tarjeta. Entonces, en el proyecto me tendría que aparecer por aquí, lector de tarjetas, y tengo aquí mi tarjeta, mi tarjeta. Entonces, lo que voy a hacer es meterle los bloques de programa. Voy a ver si me los coge. Voy a cargarle en dispositivo el programa. Que se supone que este programa no tiene ninguna contraseña. Entonces le cargo el programa, ya tengo ahí mis bloques de programa. Y ahora voy a volver a intentar insertar la tarjeta en el PLC. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Retiro la tarjeta,
Vamos a retirar la tarjeta de aquí, expulsamos. Bueno, para introducir otra vez la tarjeta, he apagado el PLC, la tarjeta ya tiene el programa cargado. Le introduzco la tarjeta y arranco el PLC. ¿Ves que ha cambiado ya, eh? Algo ha cambiado ahí. Ha leído parcialmente. Entonces, yo creo que ya está estabilizado, está en stop. Voy a intentar ponerla en run, para eso estoy. Entro al programa. Voy a establecer una conexión online con esta tarjeta, con este PLC. Y voy a ponerlo en run, ¿vale? Acepto. Y bueno, parece que funciona. Entonces ahora lo que voy a intentar es ver si le puedo cargar al PLC el proyecto, ¿de acuerdo? A ver si simplemente metiéndole la tarjeta con el programa me ha borrado la contraseña. Entonces, quito tensión otra vez al PLC para extraer la tarjeta de memoria, la extraigo. Y ahora vuelvo a dar tensión, vuelvo a iniciar el PLC. Ya está iniciado y le voy a cargar el programa. Bien, vamos a ver, sobreescribir todos y cargar. Y veis que ahora la magia de las tarjetas de Siemens me ha permitido borrar la contraseña y restablecer el PLC. Ya veis que no da error, ya veis que todo está bien de nuevo y veis que sencillo, ¿vale? Resumiendo, para quitar la contraseña de un PLC de Siemens necesitamos una tarjeta de memoria. No hace falta que sea como esta de 24 megas, sino que con la de 2 megas es suficiente, ¿vale? En esta tarjeta de memoria lo que vamos a hacer es hacerle un backup, lo que he dicho ya al principio, guardar los archivos que pueda tener, por si acaso hacemos algo que no podamos revertir después. Entonces, después de haber hecho ese backup, le borramos el contenido y desde el TIA Portal le cargamos la carpeta de bloques de programa. Con esa carpeta de bloques de programa, siempre quitando tensión para introducir y sacar la tarjeta del PLC, pues metemos la tarjeta, dejamos que cargue y luego ya le volcamos pues todo en la configuración de hardware, del firmware, toda la configuración desde el TIA Portal como hacemos en cualquier otro PLC sin contraseña, ¿vale? Y ya restablecemos el PLC. Bueno, pues esto es todo. Es algo interesante que me parecía, pues eso, interesante compartir con todos vosotros y espero que os resulte de utilidad. Cualquier duda, cualquier comentario, pues eso, en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, pues dale a like. ¡Hasta luego!